¿A dónde podríamos irnos hoy? ¿A qué país hermano en el tercer mundismo podríamos ir? A ver, espera. Ah, nos quedamos acá nomás. Bueno, perfecto. ¿Qué hizo Marley, de verdad? Bueno, perfecto. Ok. Eh, bueno, lo que nos dicen es que nos quedamos en casa. Y para empezar, porque es una muestra de tercer mundismo que Marley Figueredo sea una especie de influencer política, ¿verdad? Y no social. Pero bueno, vamos paso a paso. Hoy, Marley Figueredo, esposa de Rodolfo Friedman y dueña de una camioneta comprada con el dinero que ahorró su esposo de forma totalmente honesta, quiso dar una lección de sí mismo a todos los paraguayos desde el altar de su ética personal e intransferible. Sí, señor, intransferible, porque bueno, ella no hace transferencias de ética ni de nada, pero sí que las recibe. Bueno, decía que Marley, la esposa de Rodolfo Friedman, dejó este hermoso posteo en la red social Twitter. A ver. Marley decía, para que una ciudad cambie, primero tiene que cambiar la mentalidad de quienes la habitan y la educación. Respeto entre ciudadanos. Bueno, oh, muy bien, Marley, en serio. Así pensás, así pensás que se cambia una ciudad. No quería entrar en el sucio fango de la confrontación, pero tengo un par de cosas que decirle a Marley. ¿verdad? Primero, ah, espera, ya le contestaron. Ok, bueno, ¿quién le dijo a Luis Vareiro? ¿Le dijo algo? No, bueno, sería mañana. Está bien, ¿quién le? ¿Vargas Peña le contestó? Tampoco. El Ministerio de Relaciones Exteriores le contestó a Marley. Bueno, eso es raro, ¿verdad? Pero siendo el Ministerio de Relaciones Exteriores, seguramente fueron muy diplomáticos, ¿verdad? O sea, al fin y al cabo, ese es su rubro, la diplomacia, decir las cosas sin decirlas totalmente. Yo me refiero a una respuesta contundente, algo que tenga un, un impacto. Tampoco fue así, no fueron diplomáticos. Bueno, y vamos a ver entonces qué es lo que respondió el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió, primero lo primero, los políticos corruptos y ladrones deben dejar de robar ¡Cierto! el dinero destinado para el pueblo. Llámese merienda escolar, ¡Cierto! llámese merienda escolar, ¡Cierto! obra ¡Ah! fantasma, etcétera, etcétera. Y atendé, si me olvidé de algo, podés preguntarle a Rodolfito el Inocente. coincido en gran parte, sí señor, coincido en gran parte con lo que le postearon desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque parece que es poco diplomático, eso sí, ¿verdad? Imagínate al CM que estaba mirando Twitter, ¿verdad? Así, y entró a responder y se olvidó de cambiar la cuenta, ¿verdad? Intentando borrar, después cuando ¡tira, cure! Me van a echar, ¿verdad? ¡tira, cure! ¡tira, cure! O, o, tal vez fue el propio Euclides Acevedo, que es el Ministro de Relaciones Exteriores, el que le contestó, ¿verdad? Y después se arrepintió nomás de haber sido tan directo. Volven a, a, a mostrarme el tweet, por favor. Por favor, quiero ver el Twitter. Ahí está. Al final, podés preguntarle a Rodolfito el Inocente. Eso de Rodolfito parece medio de O'Clee, ¿verdad? O sea, imagínate a ocli en su despacho escribiendo con su Twitter, ¿verdad? Full. Va eco a la jita, ¿verdad? Y cagándose de Rita, ¿verdad? Pero, por supuesto, esta publicación del Ministerio fue rápidamente borrada, inmediatamente, por decir, pero algún tuitero fue, obviamente, más rápido y consiguió la captura de pantalla que acabamos de ver. Así que, Visto el escándalo, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores quisieron dar una explicación, porque bueno, así son ellos, los diplomáticos. ¿Qué dijeron? Comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en relación a un mensaje que circula en las redes sociales, rechaza su contenido, informa que abrió una investigación interna y también realizó la denuncia correspondiente en las instancias oficiales especializadas. Amigo CM, estás hasta las bolas, eso es lo que te podemos decir. Al final quedó en eso. Imaginamos que hoy habrá un desempleado más al final del día, ¿verdad? Y desde acá queremos solidarizarnos y ofrecerle un puesto de trabajo. Sí, señor. Acá en el... No, mentira. Perdón, no solidarizamos nomás, pero trabajo no tenemos para ofrecerle, ¿verdad?